temas sobre los cuales el buró político se pronuncia en este momento. La crisis migratoria en Europa. Es importante identificar las causas y los responsables fundamentales de esta situación, de la crisis migratoria en Europa y en el que afecta a Asia, buena parte de Asia y el norte de África. Las causas están en las guerras imperialistas desatadas por las ambiciones desmedidas del imperialismo estadounidense y el imperialismo europeo. Estados Unidos y la OTAN son los principales responsables de esa situación. Las guerras imperialistas y las consecuencias de ellas, en términos de la violencia, de la miseria, que produce éxodos masivos de millones de seres humanos que están huyendo de la muerte y de la miseria, que se trasladan a países europeos, y entonces hay toda esta situación que pretenden presentar el problema como una situación circunstancial de la realidad de desigualdad propia de esos territorios, de la miseria. No, no es solamente eso. Ahí siempre ha habido situaciones de dificultades económicas, sociales. El problema está en las guerras imperialistas, las guerras que desatan los gobiernos al servicio de las corporaciones imperialistas para tomar control territorial, control de las fuentes energéticas, de los recursos estratégicos que existen en muchos países y para posicionarse geoestratégicamente en el conflicto mundial entre potencias imperialistas y potencias emergentes. Entonces, nosotros denunciamos la responsabilidad fundamental del imperialismo estadounidense y europeo. Y llamamos a los pueblos y a todas las fuerzas antiimperialistas, a todas las fuerzas populares, revolucionarias, progresistas, a luchar contra el imperialismo, a luchar contra sus guerras, a unirnos todos en un gran frente antiimperialista mundial para hacernos fuertes frente a esta situación. Mientras exista el dominio imperialista en el mundo, va a haber esta situación de guerras, va a haber esta situación de profundización de las desigualdades y de las injusticias, y va a haber crisis migratorias. Y por supuesto, las muertes, la miseria. Entonces, por eso es que nosotros planteamos luchar contra las causas del problema, luchar contra el imperialismo, contra el capitalismo mundial. Insistimos en la propuesta que nuestro partido ha hecho acerca de construir un amplio frente antiimperialista mundial, entendiendo que la lucha contra el imperialismo es la lucha contra el capitalismo. Así lo plantea nuestro partido. Y frente a esta situación que vive Europa, hay un contraste muy importante, que es el éxito de la política exterior soberana de integración que impulsa, que ha impulsado el gobierno bolivariano de Venezuela desde el presidente Chávez y sostenido por el actual gobierno del presidente Maduro, y que defienden distintos gobiernos, incluso con diferencias ideológicas, pero entendiendo la necesidad fundamental estratégica de la unidad y la integración. Y nos referimos a lo que confirma el éxito de esa política, los 10 años de Petrocaribe y la exitosa cumbre realizada en Jamaica. A propósito, por cierto, del bicentenario de la Carta de Jamaica, documento que sigue inspirando a los que luchan contra el imperialismo, contra el colonialismo y por la unidad y la integración de los pueblos de América Latina y del Caribe.